Vandra por Pangea Plus, sumándole a tu vida. Yin Yang Balance Center, atendido por su propietaria, la doctora en medicina oriental, acupunturista y terapeuta físico Franz Lozada. Yin Yang Balance Center, el lugar donde encuentras tu balance. Ubicados en el 3400 Coral Way, Suite 400. Reserva ya tu cita al teléfono 786-346-4906. Con masajes terapéuticos, rejuvenecimientos, electroestimulación y mucho más. Yin Yang Balance Center, tu mejor opción. Bienvenidos a La Escafandra. Y ahora con ustedes, su anfitriona, Mercedes Prieto, por Pangea Plus. Sumérgete. Muy buenas tardes, querida audiencia. Encantada de poderlos saludar nuevamente un miércoles más de esta semana maravillosa, vísperas del Día de Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes que se celebran en este nuestro querido país, los Estados Unidos, y que a manera personal a mí me complace enormemente compartirla con mis familiares, con mis amigos, porque es un día que nos inspira al agradecimiento, una de las emociones, sentimientos más importantes de los que tenemos que estar llenos todos los seres humanos. Nos encontramos en las instalaciones de Pangea y ya sabemos, vamos a darle todos nuestros créditos a la producción general, nuestro queridísimo Randy Walls, en la dirección general de nuestras emisoras Pangea City y Pangea FM y Pangea Plus, Edgar Paredes, el profe. En el Master Control de Pangea están Ari Alfonso, muchísimas gracias, Aymara Betancourt, nuestra querida Mayra, Gerard Leguiza y Nico Pérez. En la animación y conductor de este programa, su amiga de siempre, Mercedes Prieto. Nos encontramos ya en las 5 de la tarde, en lo que les dije, es la víspera de un día maravilloso. Ya mañana estaremos celebrando en los Estados Unidos, 26 de noviembre, último jueves del mes de noviembre. Se nos fue este año, gracias a Dios. Y seguramente estamos todos haciendo los preparativos para celebrar en familia y con amigos. Hoy tenemos un invitado muy especial y le vamos a dar nuestra bienvenida en pocos segundos. Nos encontramos desde la ciudad de Hialeah, en donde quedan las instalaciones de nuestra emisora. Son las 5 y 5 de la tarde y esperamos que nos acompañen por la siguiente hora a disfrutar de una tarde muy musical. Nos está acompañando Pedro Pablo Rodríguez. Bienvenidísimo, Pedro Pablo. Es un gusto que nos estés acompañando la tarde de hoy. ¿Cómo estás? Bien, Mercedes. El placer es todo mío. Y muchas gracias por invitarme a tu programa. No. Es un honor, sobre todo porque somos coterráneos. Hemos compartido vivencias en nuestra ciudad queridísima, nuestra Cali adorada, que seguramente añoramos y extrañamos de la misma manera. Y es un gusto que la vida nos esté dando esta oportunidad de compartir una tarde de radio aquí en los Estados Unidos, nada más y nada menos que promoviendo esa última canción o la más reciente producción que nos estás brindando de una manera tan cariñosa y tan alegre, de la cual vamos a hablar más adelante, claro que sí. Empecemos por el principio, Pedro Pablo. Cuéntanos un poquito acerca del origen de tu carrera, ese comienzo, esos momentos en los que estuviste seguramente en tu adolescencia, en tu niñez, inspirado, motivado, impulsado por un entorno que veía en ti un talento. ¿Cómo fueron esos peninos? Bueno, yo empecé a estudiar guitarra a la edad de 8 años. Recuerdo en esa época la televisión todavía no estaba masificada y lo que había en Cali era el Radio Centro Todelar. Ya. Y los programas eran en vivo. y entonces nos llevaban pequeñitos de 9 años, de 10 años a tocar allá. Recuerdo mucho en mis 9, 10 años por ahí.
fui y toqué una canción de Carlos Santana, Samba para ti, y ese día... te catapultaste como un niño prodigio, me supongo me encantó, yo. Y lo bueno era que salíamos del programa llenos de regalos, y los regalos eran golosinas, ajá, eran chitos, chips, bombones, marimoto, todo el mecato colombiano. Sí. Y todos mis amigos en el barrio, ellos oían el programa y estaban pendientes afuera de mi casa que yo llegara para asaltarme y que les compartiera el mecato. Sí, traducción, sí, de mecato, los snacks que nos comemos nosotros los colombianos con nuestras marcas favoritas. Ese fueron los peninos, pero ¿quién estaba detrás de ti? ¿Quién era esa persona que te empujaba o te inspiraba a que tú tuvieras el desarrollo de un talento que tal vez habían descubierto o que sencillamente querían que tú pudieras desarrollar con habilidad? Bueno, era mi profesora, Angélica Ortiz, y ella nos llevaba a varios al programa, pero luego eso pasó el tiempo, y tú sabes, siempre en la casa está el tú de eso no vas a poder vivir, tú tienes que estudiar, tienes que hacer otra carrera, tienes que... Y la música se fue pasando como a un segundo plano, y me enfoqué en mi carrera, soy ingeniero textil, y por muchos años trabajé en el ramo de la construcción, de la confección, y confeccionando moda, y también después... Tuvimos la primer compañía homologada en Colombia de transporte escolar. Nosotros le abrimos. ¿Qué es cuál? ATSA fue la primer compañía de transporte escolar en Colombia. Nosotros fuimos quienes le hicimos el lobby al Ministerio de Transporte, y nosotros le abrimos el camino a todos los transportadores escolares de Colombia para que ahorita puedan trabajar bien y organizados. Es una carrera muy diversificada la que has llevado a cabo, teniendo ingredientes musicales, teniendo una carrera universitaria que tenía que ver con los textiles. Sí, correcto. Y bueno, incursionando como empresario o emprendedor, claro, en el área de transporte. Fui empresario por muchos años, pero en Cali lo que hacía de música era a nivel... De hobby, a nivel familiar, de fiesta, como una afición. Y por un tiempo estuve con un coro en Cali, el coro Ars Nova, pero también era algo de diversión, era un hobby. Pero cuando llegué aquí a Estados Unidos en el año 2000... Vamos a hacer un paréntesis ahí. Ok. Alrededor de tu familia, ¿tal vez había algún personaje musical? ¿O mi no? Papá. Tu papi. Pero yo a mi papá no lo conocí, mi papá murió cuando yo tenía un año, pero me quedó el legado de él, las historias, todo lo que... ¿Y cuál era su carrera? ¿O era cantante? ¿Era cantante de afición? No, mi papá fue el primer peluquero de mujeres de Cali. Ajá. Y era aficionado a la música, un melómano. Es más, todos en mi casa estudiamos, sabemos peluquería, porque era el negocio de la familia, ¿sí? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos aprendimos de alguna manera. ¡Qué bien! Exacto. Y entonces, pero mi papá tocaba y era muy amigo con Pedro Morales Pino, con la gente del trío Morales Pino. ¿Ya? Peregrino Galindo, con este señor, ay, se me va el nombre de... Se me fue el nombre. Los tríos de Boler, ok. El maestro Romero, Diego Estrada, o sea... todo, a mí me quedó solamente, como decir, el cuento. Ajá. La historia de mi papá, porque no lo conocí. Pero tal vez sí te dejó una semilla. Claro, me tal vez que partió en una genética. Edad muy pequeña, sí, estabas tú muy pequeño, y dejó una semilla en ti, y me parece súper valioso que le hayas dado continuidad a ese legado musical, tal vez bohemio, un poco poeta, un poco artístico, que él tenía. Y no sé si alguno de tus hermanos también te acompaña en esta carrera de la música. No, en la música solo mi hermana mayor, Vera, aprendió a tocar bandola. Uh-huh.
a nivel aficionado, pero no, nadie más en la familia se ha dedicado a la música. O sea que es un mérito muy importante el que hoy podamos estar escuchando una producción tan bien hecha a nivel musical, donde sabemos que tú te has involucrado en casi toda su producción, desarrollo, y que lo estés sacando de esta manera adelante. Felicitaciones por eso, Pedro Pablo. Bueno, íbamos a entrar en el tema de que llegaste a los Estados Unidos y te quería hacer una pregunta en particular. ¿Cómo te recibió una ciudad que es un collage de culturas y sobre todo es un collage de influencias musicales? Porque aquí se explora y se desarrolla muchos instintos, incluso yo diría que es un laboratorio de química donde se ponen a pruebas muchos ensayos a nivel musical. El reggaetón, el pop, las cumbias con influencia norteña mexicana, las cumbias que de todas maneras se desarrollan en Colombia. ¿Cómo te recibe una ciudad con tanta diversidad y de qué manera logras tú que la música vaya siendo ese escenario en el que se desarrolla tu vida? Bueno, eso fue una carambola de la vida. Yo llegué a este país con la idea de montar un supermercado latino. Wow. Yo ya había conocido Weston y había dicho, yo quiero vivir allá. Entonces llegamos en el 2000, nos establecimos en Weston y mi hijo nació en el 2001. Y luego de eso estábamos, compramos la casa, organizando la casa, muñequeando. Y yo estaba sin trabajar todavía los primeros meses del 2001, y quien era mi esposa en esa época me dio, para mi cumpleaños, me regaló unos equipos profesionales, speaker grandes, las torres para ponerlos, el micrófono de balaca, la guitarra electroacústica, los cables, me equipó totalmente. Pero la idea era que íbamos a tener un equipo en la casa para hacer las fiestas, para... Para uso personal. Sí. Y resulta que empecé a... Me llevaba los equipos a casas de los amigos y cantaba, tocaba, echaba chistes, hacía cosas. Y un día alguien me dijo, oye, ¿y cuánto cobras tú por hacer el cumpleaños? Lo que hiciste aquí. Entonces me dio risa y le dije, no, nada, yo lo hago esto por hobby. Me dice, ¿tú en qué trabajas? Le dije, no, estoy desempleado. Y me dijo, ¿y qué estás esperando? Y yo, ¿qué estás esperando para qué? Me dice, ahí tienes tu herramienta. Eso es lo que tú tienes que hacer, eres bueno haciendo esto, eso es lo que tú tienes que hacer. Y yo, ¿qué? Me dijo, es más, en 2 semanas voy a tener una fiesta en mi casa, yo soy tu primer cliente. ¡Qué lindo! ¡Qué momento! Le dije, ok, está bien. Y yo fui, el señor, hice lo mismo que hice ahí. Cantaste, tocaste. Incluso habían amigos míos en ese lugar también. Cuando yo me fui, yo no le iba a cobrar absolutamente nada. Ibas a dar las gracias por haberte invitado. Entonces me dio un sobre. ¿Con dinero? Con un cheque, no, era un sobre de una tarjeta. Ajá. Una tarjeta grande, sí. Que ya poco se usan esas tarjetas, sí. Pero era un sobre con una tarjeta de agradecimiento. Y me dijo, no la abras hasta que esté en tu casa. Yo sé que tú no me ibas a cobrar, pero no la abras hasta que esté en tu casa. Cuando yo llego a la casa, abro el sobre, el hombre me había escrito una pastoral. Ajá. Me había escrito una carta. Muy inspiracional él. Muy bonita. Y dándome unas instrucciones muy explícitas de qué hacer con el dinero. Ah, porque había un cheque de $800. Y yo dije, o sea, eso no fue una patadita de la suerte, fue un taponazo. Patadón. Un taponazo. Un patadón. Sí. Y entonces, y me decía qué hacer con el dinero. Vaya donde Pero perdón, ese era un empresario, o sea, era una persona de visión a nivel administrativo, era una persona que había desarrollado una carrera aquí en los Estados Unidos. ¿O qué lo inspiró a él a llevarte, a darte esa línea, ese seguimiento? No tengo idea. ¿Y seguiste su instrucción? Yo seguí los pasos que él me dio. En esa época el internet todavía no estaba masificado, todo se hacía con el directorio telefónico. Páginas amarillas. Y correo. Ajá. Y correo. Compre estampillas. Pegue. Pegue y mande. Y entonces... ¿Y qué mandabas? No, la propaganda de lo que yo estaba ofreciendo. Ok. Pero entonces,
vino otro inconveniente. Otro inconveniente que era, la gente me llamaba y me decían, ¿cómo hacemos para oírlo? Oh, no, decía, no había okay, un... Yo puedo oír y yo ¿y usted me escucha? Y yo le canto, yo le toco. No, yo no tengo tiempo para eso, tráeme algo grabado. Ok, entonces... Había que grabar un CD. Había que grabar algo. Entonces me encontré con un amigo mío, un médico caleño que está viviendo aquí todavía, Carlos Pardo, y con Carlos organicé para hacer 40 pistas y me acuerdo que le pagaba por el día. Él tenía un estudio pequeño de grabación y yo le pagaba por el día lo que alcanzáramos a hacer de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y trabajamos todos los días, hasta que hicimos 40 pistas. Porque yo no, que habían pistas que se podían conseguir, pero yo no quería trabajar con pistas ajenas. Yo quería trabajar con mi propio sonido. ¿Sí? Okay. Que las pistas fueran hechas a mi gusto. Con tu guitarra, a mi tono, así, con tu entonación, todo. O sea, las pistas, era todo el background, toda la música que para yo tocar encima. Y entonces yo quise hacerlo de esa manera y lo logramos y ahí empecé. Ya estamos hablando que de 2001 al 2020 llevas 19 años desarrollando esa tarea musical. Sí. Y hay que agradecerle enormemente ese personaje. ¿Cómo se llama él? No me acuerdo. Ay, bueno, deberíamos hacer un esfuerzo recordar el nombre de una persona que te inspiró, te apoyó, te orientó. Pero te voy a decir algo. Yo tuve mucha suerte porque cuando yo llegué aquí... O sea, como decir, yo no estaba solo. Uh-huh. Aparte de la familia, tenía muchos amigos que son personas que vivían ya hace más tiempo acá y ya tenían cierta cancha, cierta carrera aquí. Y encontré a un amigo, Vladimir Abello, que él me contactó con mucha gente que hacía eventos importantes y empecé yo a tocar... En eventos importantes de la Sociedad Colombiana de Miami. Establecida en Miami, claro, en el sur de la Florida. Y en Weston, también en Weston, cuando venían, se hacían unas tertulias, ¿sí? Tertulias musicales muy solemnes, tertulias reales. Muy profesionales. Sí, tertulias. Con fundamento, argumento. No, tertulia de que con estás orden tocando, del día. Sí, que estás tocando y todo el mundo está en silencio, wow, escuchando. No es la típica recochita parranda, de nada. No. Tertulia, muy solemne. Y se hacían en casa de un amigo, Omar Jiménez, que también tenía una revista en esa época. Y entonces él nos promovía en la revista. Y eso nos traía más contratos y muchas cosas. Y en esa época también, mi amigo Vladimir me dijo, oye, Pedro Pablo, ¿por qué no me le enseñas a mi hijo, a Juan, enseñármele a tocar guitarra? Y yo le dije, Blacho, yo nunca he enseñado. Y dice, pero vos podés. Le dije, bueno. ¿Y me cobras? Sí, claro, por supuesto. Y entonces yo empecé a darle clases a Juan y empecé a desarrollar un método. Uh-huh. Porque yo inventé una manera de escribir la música diferente a la partitura y a la tablatura. Yo tengo una manera, yo inventé una manera diferente de escribir la música y me da un resultado fabuloso. Para que los niños puedan tener un acceso más fácil. Correcto. A poderla interpretar y sí, eso. Todos y luego les es fácil hacer letras. La transición para poder leer una partitura regular, que es lo que se tiene estandarizado en el mundo. Mira, yo pienso una cosa. En la historia se han perdido cantidades de talentos por el estudio de la música, porque normalmente el conservatorio te pone a estudiar, a leer solfeo, y no te dejan tocar un instrumento hasta después de un año, año y medio. En ese lapso de tiempo ya te cansaste, te aburriste, te desilusionaste de estudiantes. Y déjame decirte, no es un reto fácil. No, leer es que una partitura es un grado de dificultad. Y una partitura de guitarra más todavía. Sí, total. Una partitura de piano es mucho más sencillo interpretarla que una partitura de guitarra. Entonces, yo vi eso, yo tenía eso claro de la cantidad de niños que se aburrían por estar estudiando la música de esa manera. Entonces,
Yo dije, no, yo no enseño música, yo enseño a tocar guitarra. Si luego de que tú estés tocando bien la guitarra, quieres aprender a leer, la coges facilísima. Dale, porque lo vas a hacer fácil, que ya lo más difícil ya lo tienes. Y ha sido el resultado 100% de absolutamente tus alumnos. Total. ¿De qué edad a qué edad están comprendido ese el aprendizaje que tú ejecutas en ellos? Bueno, yo no recibo niños de menos de 8 años. Ok. Porque la guitarra duele. ¿Sí? Claro. Los deditos, ¿verdad? La guitarra duele. Y no es lo mismo decirle a un niño ya más grandecito, mira, esto te va a doler, pero chévere, porque a ti te gusta, ¿no? No, la guitarra, los dedos duelen. Y entonces, también ahí se puede perder un talento. Sí. Entonces, yo menos de 8 años, tiene que ser que le haga una evaluación primero y que yo vea que físicamente ese niño resistente o esa niña está disponible, está, lo puede hacer. Uh-huh. Si yo lo veo que está muy blandito, que tiene la manito muy, muy pequeñita, frágil, yo le digo a los papás, esperemos un poquito, esperemos un añito, dos añitos. Qué chévere, tienes en consideración todos esos aspectos, qué bien. ¿Y hasta qué edad recomiendas tú que esa persona interesada en tocar la guitarra se acerque a ti para unas clases? He tenido alumnos de 60 y pico de años que me han dicho, pero Pablo, toda mi vida, mi sueño ha sido tocar bambucos y pasillos, música colombiana. Y dije, bueno, vamos a hacer realidad. En este momento, ¿ese es tu trabajo de tiempo completo, tiempo Pedro Paul? Tiempo completo estoy enseñando guitarra, sí. Y adicional a eso, haces tus presentaciones, sí, claro. Haces tus eventos, o sea que convertiste de esos dos momentos que a lo mejor no estabas buscando. Fue una carambola de la vida. No, yo le llamo así. Si tú crees en el Dios que yo creo, muy seguramente... estás bendecido profundamente, quedaste como la vivienda en el lugar correcto a la hora indicada. Y eso hay que ser agradecidos con la vida por esos momentos que nos están ofreciendo, ¿verdad? De verdad que sí. Y me imagino la cantidad de personas que pueden tener a través de tu enseñanza ya una experiencia de vida. Oh, sí. Porque esa frustración de que queremos tocar guitarra, esa la tenemos muchísimos en este planeta y nos babiamos cuando vemos, porque siempre alegra mucho. El hombre que tiene la guitarra en un paseo, en una fiesta, en una reunión, en casa, tiene toda la atención, tiene todo el gozo. Eso está muy bien. Me estábamos hablando de cómo te había influenciado tal vez la comunidad mayamense, que es un colectivo de culturas con influencias mexicanas, caribeñas, de Centroamérica. Tú traes en esta producción que vamos a poder escuchar más adelante tu sabor colombiano, tus tambores, ahí yo estoy escuchándolo en el fondo. ¿Cómo te recibió a nivel musical esta ciudad y cómo has logrado mantenerte en tus raíces? Bueno, la verdad, yo no escucho mucha música ni en radio, ni me aparto de lo que de mi escuela. Yo siempre he escuchado, siempre me ha encantado oír Willy Rosario, me ha encantado Roberto Roena, Bobby Valentín. O sea, la salsa de los 70 y los 80, eso yo la tengo marcada en el alma. Y todos los caleños. Sí, y yo en mi carro yo tengo un USB, yo le metí, no son tantas tampoco, tengo menos de 1000 canciones. Ah, no, en poquita. No, de verdad que son poquitas, güey. A ti en Cali te venden los USBs con 3,000, con 5,000, con 10,000 canciones. No, yo no tengo cañengo. Yo solamente tengo... Traducción de cañengo, por favor, para la gente caribeña que nos está escuchando. Cañengo, cargazón, algo que no sirve. Sí, que está allí relleno. De rellenos, exacto. Exactamente. Uh-huh. Yo tengo únicamente en ese USB clásicos. La música que a mí me gusta. Uh-huh. Si medio no me gusta, no puede estar ahí. Okay. Y eso es lo que yo escucho todo el tiempo. Entonces, yo no me contamino. Ya. Yo le llamo musicalmente contaminarse. Uh-huh. ¿Sí? Porque yo escogí este género. Claro. Sí. Entonces, yo no me puedo ir a contaminar oyendo reggaetón, ni me puedo contaminar oyendo cumbia norteña, ni puedo, no, a mí me gusta la salsa pura y me gusta la cumbia como se creó, que fue en Colombia la creación de la cumbia. Pueden poner cumbia en México, pueden poner cumbia en Perú, pueden poner cumbia en Argentina, lo que quiera.
no es la misma cumbia. Sí. La cumbia de nosotros es la cumbia que es. Qué pena con los demás, pero así es. Y eso está muy bien, es un colombiano defendiendo la cumbia, sí. Pero eso me parece maravilloso y excelente. Esperemos que el resultado de esta presentación que hiciste en Sociedad el día de ayer, de Ella Andaba con Pacho, sea exitoso, porque así lo sentimos. Vamos a escuchar un poquito de esta más reciente producción de Pedro Pablo Rodríguez. Yo estaba borracho, no podía comprender tanta mala suerte y me vine abajo. La conocí en una barra, había música y festejo. Con un vodka con cranberry la convidé a ser parte del juego. Me deslumbró su cadera, su escote estaba abierto y me bailaban los ojos cuando se ponía en movimiento. Pasó en el fin de semana, gasté todo mi dinero. Esa chupa como esponja y eso me pasa a mí por pendejo. Es realmente una letra bastante simbólica de situaciones que puede vivir una pareja, un hombre, en las circunstancias como las narras. Cuéntanos acerca de Ella Andaba con Pacho, desde el momento cero en que fue creada. Bueno, Ella Andaba con Pacho, lo decía yo en el programa que hicimos de lanzamiento. Para mí, Pacho, Ella Andaba con Pacho es una fábula burlesca. Fábula porque tiene una enseñanza. Burlesca porque me estoy riendo de mí mismo, me estoy riendo de mi género masculino, me estoy riendo del género femenino también, porque no solamente los hombres somos quien caemos en ese error, las mujeres también. Cuando llegamos a cierta edad de madurez, entre comillas madurez, y pensamos que podemos devolver el tiempo, Y nos sentimos, porque no nos sentimos viejos, sino que nos sentimos, aunque tengamos todos los años, nos sentimos jóvenes y pensamos que podemos ir a conquistar una mujer más joven, o la mujer madura piensa que puede ir a conquistar un hombre más joven. Pero en el fondo nosotros sabemos que de eso no va a quedar nada, que vamos a quedar, como dice la canción, en la inmunda y solos. Ya, okay. Porque y esa es la enseñanza de la canción. Entonces la canción es una burla a nosotros, a esa situación, a las personas mayores que creemos que nos podemos devolver, que nos hacemos una negación a seguir, sí, creciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Suena rico. Así es. Y entonces a este personaje le pasó que se gastó todo su dinero con una mujer que conoció. Ay, Pachito. Y de pronto, cuando le fue a meter mano a la mujer, y ¡tan! Ahí estaba Pacho parado. Ahí estaba Pacho y el hombre le está diciendo que que mucho cuidado. Pero ya. Ella andaba, era con Pacho. Ella andaba con Pacho y yo estaba borracho. Y entonces. ¿Dónde creaste esta composición? Esa canción la hice desde el año. Estaba yo revisando el día que la escribí con ASCAP. Uh-huh. ASCAP es la Asociación de Compositores, sí, y Productores de Música y Publisher. El día que estaba haciendo la registración, busqué el título de la canción, la registración en papel. Ya. Es como un diploma que tiene cada canción. La certificación, como una ficha técnica que hay que elaborar. Sí, eso te lo manda, eso uno lo registra en la oficina de copyrights del Congreso de Estados Unidos. Wow. Sí. En la seccional de musical. De copyrights. Sí. Copyright, eso es muy grande porque es. Me imagino. Eso envuelve todo. Todo lo que son copyright, inventos, canciones, poemas, libros. Cualquier todo, creación. Cualquier creación, uh-huh, está ahí. Pero yo no tenía una compañía que se encargara de recaudar, como en Colombia, por ejemplo, Saico, Asimpro. Asimpro, sí. Uh-huh. Aquí es ASCAP o BMI. Yo me suscribí la canción con ASCAP para que ellos me hagan esa labor. Ese día miré yo la tarjeta de Ya Andaba con Pacho del año 2003. ¡No, güey! Está registrada desde el año 2003 en la oficina de copyright del Congreso. Pero estuvo ahí guardadita en el cajón. Guardadita, pero y el demo hecho.
Porque es que yo... Cuando, hay que hacerla con demo. No con necesariamente. Juguetes, ¿o tú no? Puedes mandar una partitura, pero a mí me gusta mandar los demos. Ok. A mí me gusta mandar los demos, así no quedan dudas en absoluto a la hora de una querella. Ya. Entonces, no, es que se parece un poquito, es que tiene 8 tonos, es que tiene 4 acordes iguales. Sí. Ok, perfecto. Entonces, esa canción se registró desde el 2003, imagínate, desde 2003 está hecho el demo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hubo este tiempo, ese lapso, tanta espera para poder lanzarla el día de ayer? No, porque tú te ocupas. Yo les explicaba en el lanzamiento también que yo he hecho esta canción y lo que viene, porque viene más, vienen más canciones, gracias a la pandemia. ¿Sí? ¿Has tenido el tiempo? Claro, antes no tenía el tiempo para hacerlo. No tenía el tiempo cuando llegó la pandemia y nos tuvimos que reinventar. Yo no daba clases, bueno, di clases hace años, ¿cómo se llama la otra? Por donde uno ¿Skype? Hacía llama Skype. Uh-huh. Yo daba clases por Skype hace años, pero no las había vuelto a hacer. Uh-huh. Estaba haciendo todo presencial y tenía tanto trabajo que o sea, ni lo pensaba. Ya te quedó obsoleto el Skype, no lo necesitabas. No, ni lo pensaba, porque todo era presencial y clases en grupo. Yo fui, por 14 años fui profesor del Art Institute de Weston. ¡Wow! No, yo te digo, yo en Weston... ¿Has hecho tu vida me completa? Me puse a mirar agendas, ¿sí? Y empecé a contar, eran como 1.300 muchachos que les he enseñado a tocar guitarra en la misma ciudad. ¡Wow! Imagínate. Entonces, bueno, te estaba diciendo, no tenía el tiempo para hacerlo. Y afortunadamente, para mí, ahora con la pandemia, que empecé ya a hacer las clases virtuales, no todos los estudiantes querían hacer clases virtuales. Claro, no es lo entonces mismo. Se mermó la cantidad de estudiantes y dije, ok, vamos a aguantar, pero tengo mucho tiempo, ¿qué hacemos? Vamos a grabar profesionalmente, porque yo manejo mi Pro Tools, pero entonces se hace todos los instrumentos virtuales. A excepción de la guitarra, todo lo demás es virtual. Las trompetas se hacen con el piano, si hay un violín se hace con el piano, el bajo se hace con el piano, todo. Y uno hace la maqueta de la canción, el demo. Pero entonces ahora voy a hacerlo con músicos en vivo. Entonces ya saqué partituras de todo y con un amigo mío, Humberto. ¿Y fuiste Ibarra, haciendo tus conexiones musicales? Bueno, llamé primero que todo al percusionista. Yo tengo un amigo percusionista de aquí, no sé si lo conoce, Humberto Ibarra, de Barranquilla. Excelente. Excelente percusionista. Y él me le dije, Humberto, vamos a grabar esta canción. Le mandé la canción en sí. Y dije, necesito que me haga la percusión para esta canción. Y Humberto me ¿qué hizo, está haciendo él ahí? Toda la percusión me la hizo. Timbal. Bueno, wow. Empezamos con otra canción, no con esta. Uh-huh. Empezamos con otra canción y me gustó mucho lo que me hizo. Y le dije, oye, ¿tú tienes algún amigo bajista? Me dice, te tengo el mejor, que eres bajista de Joey Arroyo, en wow. Barranquilla. Y entonces le dije, ok. Lo llamó, le dijo, mira, ahí esto, mándame la partitura. Y una vez más, carambola de la vida. Se le mandó la partitura por la mañana. Y en la noche ya me estaba devolviendo el bajo hecho. Emocionado. Entonces yo junté. Se pegó. Yo junté esa percusión con ese bajo y le metí una voz. Y eso así solito sonaba súper sabroso. Y dije, bueno, necesito trombonista y necesito trompetista. Y no, Se le tiene. Después le dije, pianista, me dijo, no tengo pianista. Bueno, yo consigo el pianista y llamé a Piolo, Carlos Galvez, a Cali. Piolo fue director musical del grupo Nietzsche hace años y ahora es el director musical de Yuri Buenaventura. ¡Wow, genial! ¡Claro! Y entonces le dije, Piolo, mira, te voy a mandar una partitura, quiero que me la interpretes. Para esta canción. También al otro día me estaba mandando ya el piano.
Es decir, tienes artistas consagrados alrededor, sí, que te han apoyado, sí, creen en ti, no es por menos, tienes muchísimo talento y estoy segura que en ese gremio en el que tú te desarrollas, el reconocimiento poco a poco que se van haciendo de esa carrera que empezó de cero aquí de manera fortuita y por casualidades de la vida, se van haciendo un reconocimiento, esas tertulias profesionales que llevaste a cabo y esas fiestas seguramente familiares en épocas, en holidays, te fueron dando el nombre y el reconocimiento de todo este gremio musical en el sur de la Florida, y eso me alegra enormemente. Vamos a escuchar un poquitito más de Ella Andaba con Pacho. Esa chica era linda y tal vez la merecía, pero ahí estaba. La oigo muy decembrina, la oigo muy fiestera, la oigo como que, bueno, todo el mundo se para a bailar. Ahí llegaste al punto. Ajá. Ahí llegaste al punto porque esa no era la canción que iba a salir. Ajá. La canción que iba a salir era otra. Cuando empezamos a grabar Pacho y yo empecé a escuchar esa fuerza, porque es que desde el principio, desde la primera nota, la canción tiene una fuerza, sí, sí, tremenda. Sí, total. Cuando yo escuché eso, yo le dije a Humberto, Humbertico, esa canción, la canción que hicimos todavía no va, vamos con Pacho. Uh-huh. Porque con Pacho vamos a coger diciembre y luego vamos a coger, si es que hay, ojalá, carnavales. Sí, ojalá. Y el carnaval de Barranquilla, le estoy apuntando mucho al carnaval de Barranquilla. Qué rico. Y a la feria de Cali. Tienes el puente, tienes el contacto, la gente para que seguramente en Cali te van a hacer un recibimiento maravilloso en emisoras, en los medios con esta canción, de sí, creación tuya. De hecho, el viernes pasado se estrenó la canción en Telepacífico. Con todo y video. Sí, claro, el video. Vamos a compartir las redes para que las personas en este momento que están interesadas en ver las imágenes del video de Ella Andaba con Pacho te puedan conocer. ¿Y en dónde pueden ir a ver este video maravilloso y escuchar la canción? Buscar en YouTube, uh-huh, Pedro Pablo Rodríguez. Pueden buscar por Pedro Pablo 65 también. Ok. Y en Instagram van a ver clips. Pueden ver. ¿Cuál también es tu Instagram? Miami Guitarist, arroba Miami Guitarist. Ok, perfecto. ¿Ahí está el video también? Sí, o sea, en Instagram, clips. Clips, uh-huh, ahí van a encontrar más de uno, sí, perfecto. Pero y si quisieran completo contactarte para acompañarse en una fiesta, en un evento, en una festividad, ¿a dónde te pueden localizar, Pedro Pablo? A mí me pueden ubicar, me pueden escribir por Instagram sin ningún problema. Yo siempre contesto los mensajes. Sí, todo. Y das todo tipo de servicios, sí, claro, para amenizar los eventos familiares, bodas, cumpleaños, corporativos. Hago mucha boda en la playa, inalámbrico. Ya vi, el hombre llegó aquí, me movió la consola, cuadró, porque yo estoy que me oigo. ¿Cómo es que suena este maestro en la guitarra? Vamos a escuchar un poquito acerca de ese talento maravilloso que ha venido desarrollando desde los 8 años, Pedro Pablo Rodríguez, que nos acompaña hoy en cabina en la escafandra. ¿Cómo suena ese maestro de guitarra? Vamos a hacer algo brasilerito, ¿eh? Pico. Antojado, quiero clases. ¿Con qué nivel queda un alumno que haya podido desarrollar contigo unas clases y durante cuánto tiempo tiene que estar ahí bajo tus instrucciones? Bueno, yo te voy a decir algo.
Yo todavía estoy estudiando. No te creo. Claro, uno tiene que estudiar todos los días. Ajá. O sea, la pero música... algo básico, algo con lo que la persona se pueda sentir satisfecho de que llegó a su casa, tocó una guitarra, acompañó en una fiesta. Todo depende del entusiasmo que el alumno le ponga. Uh-huh. Por ejemplo, en este momento tengo un sobrino que le estoy dando clases y empezó ahora con la pandemia. Ajá. Empezó en abril y yo oigo ese niño tocando ahora y yo digo, wow. Qué monstruico que está. Pero lleva creando. La sangre, tiene el ADN. Pero es que él duerme con la guitarra al lado. Ah, bueno, ahí está el su papá, pasión. Mi sobrino, que es el papá de él, me dice que no la suelta. O sea, que hasta que se duerme está tocando guitarra, se levanta y si tiene que esperar a que el hermano se bañe, mientras el hermano está bañando, él aprovecha está tocando su tiempo. Sí. Esa es la persona que seguramente muchos años vamos a ver sí. exitoso en el desarrollo y hay, musical. Y hay de todo. Por eso dar un tiempo es... Saber esperar y llegar en sí. el momento indicado. Por eso yo cuando daba las clases grupales, esto no es como dar una clase de matemáticas, uh-huh. que tú pones el mismo ejercicio y todos tienen que hacerlo. Ajá. No, aquí cada alumno va a su paso, ya. cada alumno lleva sí. su tiempo. Y tú tienes que saber leer eso. Correcto. Y no permitir que se vayan a frustrar también, porque imagínate... Al no poder lograr claro, una etapa. Si hay cinco niños en una clase y hay uno que toca más que los otros, no te puedes decir, hasta yo empezó, no puedo, él sí. empezó igual que yo. Y está mucho más adelantado. Yo no llego ahí todavía. Cuando hacemos los recitales, porque hacemos recitales, a mí me prestan siempre el Weston Town Center y yo pongo mi aparataje sonido ahí, presento a mis muchachos allí a tocar y los papás ven y los papás también pueden decir, ole, pero este niño toca empezó con el mío y este toca mucho mejor. Entonces, hay que entender eso. Cada alumno tiene sus habilidades, cada alumno tiene su forma de irse desarrollando. Perfecto. ¿Cuáles son los planes que hay para Pedro Pablo Rodríguez? Después de ella andaba con Pacho, ¿qué más viene cocinándose? Bueno, tengo en camino otras 3-4 canciones. Ok. Que también ya se están grabando. ¿Y la vas a desarrollar de la misma manera? ¿Un conjunto de amigos, músicos apoyándote? Ah, sí, claro, uh-huh. claro. Ese es bajo el mismo estilo. Sí, ¿para claro. más o menos para cuándo estamos esperando el yo final creo, de toda esa producción yo, musical? No, vamos a ir canción por canción. Yo creo que finales de febrero o marzo está saliendo la siguiente canción. Si tú tuvieras que dar una fórmula ideal para que ese músico se desarrollara de una manera exitosa, y no digo exitosa porque sea aplaudido por masa, sino porque se sienta feliz y encuentre en la música un espacio de vida, ¿cuáles serían esos elementos que tú le dices un músico debe tener como receta fundamental? ¿Qué será? ¿Disciplina? Mucha. Mucha, ¿verdad? Mucha disciplina, sí. Mucha disciplina. No diría que no tenga pereza porque yo recuerdo que yo estudiaba guitarra acostado. Que encuentre su acomodo, pero sí, que lo haga. Sí. Ajá. Uh-huh. Amor a la música, una mente abierta, sí. definitivamente, que le timbre ese corazoncito cuando suena la música. Las personas nacen con eso. Ajá. Las personas nacen con eso. Ahí, como hay otras que con la voluntad vencen las limitaciones que pueden tener, claro, sí. porque hay algunos que miran, hacen sin oído y definitivamente sí. es una lucha ahí para que aprendan a bailar, a seguir el ritmo con hay un muchos, instrumento. Hay muchos factores que no les ayudaron. O que tiene los dedos muy largos. Y no, yo creo que lo mío es el piano porque tengo los dedos muy largos. Y tampoco. No. Ok, para mañana nosotros vamos a estar reunidos. Hoy es miércoles 25 de noviembre y mañana vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo es el Día de Acción de Gracias en una familia como la de Pedro Pablo Rodríguez, caleña establecido en Weston, sur de la Florida? Bueno, la verdad nunca hacemos algo grande, ¿no? Ajá. Son cosas muy, muy personales, más muy privadas. Íntimas. Sí. La comparten ahí en familia. Sí. ¿Siguen la tradición, pavo, o se saltan esa parte y hacen un menú colombiano? Me gusta más el puerquito. El pobre pavo no tiene muchos amigos. Ya queda aquí, divino para la foto. No, y ya aquí conociendo la cajita china y de nuestros amigos cubanos que
que lo preparan tan rico de los puertorriqueños, que total, lo hacen en su horno de concreto. Sí, también sí, ese... sí. No se puede dejar pasar, claro no, que no. Pues le deseamos a toda tu familia que de verdad puedan disfrutar esta reunión en acción de gracias, y creo yo que es el inicio, ¿no? La apertura de las festividades que vivimos en el sur de la Florida, tan diferente a las costumbres que nosotros tenemos en nuestra querida Colombia, y más en nuestra bulliciosa Cali al final del año, que se llena de fiesta durante 6 días, de 25 de diciembre a 31, cuando celebramos la Feria de Cali. Pero Navidad es una parranda completa. Pero en Colombia, total, siempre. Desde el día de las velitas, el 8 de diciembre se prende la ciudad, se finaliza por lo general en esos días el campeonato profesional de fútbol, y ahí quedamos unos llorando, a veces riendo, y arrancan las festividades, novenas desde el 16, Natilla va, Natilla viene, y se empieza a sentir un ambiente festivo, alegre, pero igual nos traemos eso de nuestra Colombia para este país que nos ha abierto sus brazos de una manera tan maravillosa. Y bueno, tú eres un grato ejemplo de que los sueños, de que te has podido desarrollar en algo que tenías como un talento, y que sencillamente siguiendo la guía y siendo disciplinado has podido lograr llegar a donde has llegado el día de hoy. Y podemos escuchar una canción como esta que lanzaste el día de ayer. Y que va a estar, de seguro en las festividades de diciembre. Acompañándonos en cada casa, en las emisoras, en el radio y en los eventos en la ciudad de Cali y aquí en Miami. Los invitamos a escuchar Ella Andaba con Pacho. La convidé a ser parte del fuego. Me deslumbró su cadera y su escote estaba abierto. Y me bailaban los ojos cuando se ponía. Pero Pablo, ¿qué tanto de ese niño? Porque nosotros fuimos amigos en una época en Cali hace muchos años, adolescencia. Un saludo a nuestro amigo en común, Edgar Rayo, que nos está escuchando desde la ciudad de Bogotá. Un abrazo grande para nuestro amigo Edgar. ¿Qué tanto de ese niño queda hoy ahí en Pedro Pablo? Está vivo. Está vivo, sí. Entonces le gusta jugar. Sí. Vamos a jugar un ratico. Ay, se llama apnea. ¿Tú me vas a contestar apnea, eso? Apnea, un minuto en apnea en la escafandra. ¿Apnea porque de sueño? No, apnea de agua, apnea de agua. Tú sabes lo que es la escafandra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, claro, la escafandra te la vas a quitar y en un minuto tú ahí sin aire me tienes que contestar rapidito para alcanzar a acabar. Lo primero que se te venga a la mente, no es nada difícil. Sin groserías. Sin grosería. Bueno, usted verá, usted es coja suya. Y por ejemplo, ¿crees en el amor a primera vista? No. ¿En qué te consideras un experto además de la música? Un experto además, bueno, cocinando. Chévere. ¿De muchos o pocos amigos? Muchos, muchísimos. ¿Enamoras a la antigua o eres un vanguardista en eso? A la antigua. ¿Sí? ¿Un sueño frustrado, Pedro Pablo? Un sueño frustrado, no saber preparar un buen sancocho. Oh, no, cuando quiera se le enseña, se le tiene. ¿Te hubiera gustado ser mujer? No. Para nada. ¿Qué es lo que más te gusta de una persona, independiente de qué género sea? La verdad. Que sea sincera, que sea honesto. ¿Ayudas a hacer el aseo en tu casa? Sí. ¿Te tirarías de un paracaídas? No. ¿Tu pasatiempo favorito, que no sea la música? Mi pasatiempo favorito... comer chuleta caleña. ¿Y eso dónde? Me tenías que dar la dirección. ¿Eres supersticioso? No. ¿Pan de bono o hamburguesa? O sea, ¿Cali o Miami? Uf. La verdad. No, me hago una hamburguesa con pan de bono. La buena mezcla, entonces. ¿Tienes alguna fobia? Las culebras. Sí. ¿La mujer ideal debe de tener? Que no joda. No existe. Ok, entonces, de 1 a 10, ¿qué tan buen cocinero eres? Digamos un 8 para que no sufran. Ok, ¿qué te pone triste, Pedro Pablo? ¿Qué me pone triste? La mentira. ¿Qué me ponga triste? Los medios de comunicación. ¿Sí? Sí, mucho. ¿Te afecta? Sí. ¿Te consideras un no ser vanidoso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Crees en la justicia o solo en la divina? No sé, paso.
Defínete en tres palabras. Tú, en tres palabras. Música, buen comer. ¿Falta una? No, buen comer, tres palabras. Ah, ok, ok. ¿Y qué tal amigo? Buen amigo. También, ¿verdad? Ayudo, y lo puedes preguntar, soy de los que ayudan en trasteos. Ah, ¿qué? Bueno, camine que tengo una cuadra ahí, eso, la nevera llena y todo eso. No, no, yo tengo uno pendiente en estos días, tranquilo que yo lo llamo. Y la última y más importante, ¿vas a volver a la escafandra? Claro que sí. Claro que sí, esta es tu casa. Ya quedamos con los puntos suspensivos acerca de 3 o 4 más producciones que vas a sacar. Sí. Así que los micrófonos quedan abiertos para ti. Gracias. Nos quedamos enamorados de Ella Andaba con Pacho. Te voy a mandar seguramente algún video en alguna fiesta, de que espero sean muchas que podamos disfrutar, donde la estemos bailando con familia y amigos. Te deseamos la mejor de las suertes y que sigas por ese camino maravilloso. De hecho, viene el Pacho Challenge. ¡Oh! Viene el Pacho Challenge. Ya pues estaría atenta. Lo están grabando hoy, yo creo. Ok. Y sale, por fortuna tengo cantidades de amigas bailarinas en Miami. Cantidades. Okay. Cantidades astronómicas de amigas bailarinas en Miami. Y eso va. Pues estaremos muy atentos y a toda nuestra audiencia los invitamos a que sigan ese paso de Pacho Challenge. Uh-huh. Y que les salga bien, TikTok. ¿Verdad? En TikTok. En TikTok, claro, okay. Porque ya la canción está hasta en TikTok. Sí, 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 sí. En sí. Todas partes. No, ¿verdad? Yo la encontré súper fácil aquí uh-huh. en nuestro Spotify y ya quedó en mi playlist también. Qué bueno. Así que felicitaciones, Pedro Pablo, y mil gracias por haber compartido con nosotros esta tarde los micrófonos para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, audiencia de La Escafandra, quiero decirles que Pacho va a sonar no solamente aquí en Miami, en Colombia, yo creo que en Lima, en Perú también tiene que pegar. Tengo mucho optimismo con esa canción y ahí queda la consideración de ustedes para que la disfruten en todo el tiempo que viene. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, y a toda nuestra audiencia. Les deseamos que mañana sea un maravilloso día de Acción de Gracias y los esperamos ya en el próximo mes. La próxima semana será diciembre y empezamos lo que será el cierre de este año 2020, que nos trajo tantas sorpresas, algunas buenas, algunas no tanto, pero que seguramente va a ser un cierre maravilloso de año para darle la bienvenida al 2021. Así que los dejamos llenos de cariño, con un abrazo enorme, esperando que puedan disfrutar en familia la celebración del Día de Acción de Gracias el día de mañana. Y se despide de ustedes la conductora y su amiga Mercedes Prieto, esperando tener otra oportunidad de compartir con todos ustedes el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde. Un abrazo gigante. Uf, qué bueno.